El fenómeno migratorio tiene diferentes causas, que van desde la falta de oportunidades laborales en los países de origen hasta guerras internas y conflictos políticos. Sin embargo, un aspecto que ha llamado la atención es la explotación de los recursos naturales y la necesidad de buscar territorios para sobrevivir. Razones, como mencionabas, pues sí son de diferente carácter, o sea, son políticas, son económicas, son sociales, y todas tienen una determinación histórica. Los países de Centroamérica, pues son países que tienen un alto grado de pobreza, de marginación, de corrupción, de violencia, y en los últimos años un fenómeno relativamente reciente que está relacionado con el cambio climático. Un ejemplo de la problemática ambiental son las inundaciones y la tala desmesurada en ecosistemas de Centroamérica, lo cual obliga a que familias enteras deban buscar otras regiones, ciudades o países donde sea posible vivir, producir alimentos y generar actividades económicas. Hay ríos que han desaparecido de la existencia, y eso lo que ocasiona, pues, es que la gente que habita esas comunidades ya no pueden seguir viviendo ahí porque no tienen lo más elemental para sobrevivir, ni siquiera sobrevivir, digamos, ya no digamos para producir o hacer producir la tierra. En ese sentido, hay grandes cantidades de población que están huyendo de esos territorios porque ya no tienen ninguna posibilidad de vivir de agua, ni siquiera para consumo humano. Estas son algunas de las líneas de investigación que tiene el proyecto Centroamérica, ¿por qué la crisis? De las guerras civiles a las caravanas migrantes, un esfuerzo de estudio colaborativo entre los Centros de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, liderados por Mario Vázquez, y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, coordinados por la doctora Dolores Camacho. Justamente ese es uno de los objetivos más importantes del proyecto, de tratar de dar una explicación más completa de las razones por lo cual se están dando estas movilizaciones. O sea, históricamente hay y ha habido migraciones de todo Centroamérica hacia el norte, hacia los Estados Unidos, pero la diferencia en esta ocasión es el hecho de hacerlo de manera colectiva. En octubre de 2018 se registró la primera gran caravana migrante, lo que se convirtió en una opción de fuerza colectiva movilizada, donde las personas conseguían recursos para moverse y sobrevivir sin necesidad de intermediarios. Las investigaciones del proyecto continúan desde el CIMSUR, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde tienen contacto directo con los migrantes y su travesía rumbo al norte.